El juego del poder entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN ha alcanzado nuevos niveles de intensidad, ya que el director del segundo departamento de los países de la Comunidad de Estados Independientes en la Cancillería rusa, Alexei Polishchuk, ha hecho una contundente declaración. En un audaz movimiento político, Rusia ha dejado claro que considerarán la retirada de las armas nucleares tácticas rusas de Bielorrusia solo después que las potencias occidentales abandonen su curso destructivo y retiren las armas nucleares estadounidenses de Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia y Bielorrusia han desafiado directamente la influencia de Estados Unidos y la OTAN en la región y han reivindicado su derecho a una igualdad de condiciones en las negociaciones. La llamada a la reciprocidad ha generado una ola de controversia y tensiones, ya que los líderes occidentales se ven enfrentados a una difícil decisión para garantizar la estabilidad y la paz en Europa. Basta de dobles raseros. Si quieren que consideremos el retiro de nuestras armas nucleares tácticas de Bielorrusia, primero, deben demostrar su buena voluntad retirando sus armas nucleares estadounidenses de Europa, declaró el director del segundo departamento de los países de la Comunidad de Estados Independientes en la Cancillería rusa, Alexei Polishchuk. Moscú no dudará en responder con todos los medios disponibles, lo que deja a la comunidad internacional con la preocupante posibilidad de una guerra nuclear en Europa. El presidente ruso no ha dudado en señalar a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN por sus años de emplazamiento de armas nucleares en países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Una clara muestra de hipocresía que ha llevado a Bielorrusia a tomar medidas extremas para protegerse. Recordemos que Bielorrusia ha decidido desplegar armas nucleares tácticas en su propio territorio para contrarrestar lo que considera la prolongada política nuclear desestabilizadora llevada a cabo por Washington y la Alianza Atlántica. Polishchuk afirmó que esta decisión es una medida forzosa destinada a garantizar la seguridad de Bielorrusia. Las tensiones han llegado a su punto máximo mientras Bielorrusia toma cartas en el asunto, desplegando armamento de alta potencia en su territorio. Según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este emplazamiento no viola los compromisos internacionales, pero sin duda ha encendido la alarma entre los líderes de la OTAN y de Estados Unidos, que balbucean con miedo. Sigue a especificar la cantidad exacta de armas trasladadas tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, han asegurado que instalaciones de la era soviética en Bielorrusia han sido preparadas para alojar estas armas y que pilotos y equipos bielorrusos han recibido entrenamiento para su manejo. El sigilo del despliegue ha sido tal que algunos expertos sugieren que la inteligencia occidental podría haber sido incapaz de detectar el movimiento de estas armas. A diferencia de los misiles balísticos intercontinentales con ojivas atómicas, estas armas nucleares tácticas son de menor potencia y se utilizan en el campo de batalla, lo que podría llevar a consecuencias devastadoras en un conflicto. El alto funcionario ruso Dmitry Medvedev ha lanzado: ha sido claro, Rusia va a utilizar sus armas nucleares si es necesario. En un artículo reciente, Medvedev advirtió que el apocalipsis no solo es posible, sino bastante probable, y que el mundo enfrenta un caos mucho peor que la crisis de los misiles de Cuba. Por lo tanto, Dmitry Trenin, un destacado experto ruso en asuntos internacionales, ha señalado que las creencias occidentales sobre la posibilidad de que Putin esté mintiendo sobre el uso de armas nucleares son un espejismo extremadamente peligroso. Según Trenin, esta amenaza nuclear debería ser un estímulo para detener la escalada del conflicto en Ucrania y buscar un equilibrio estratégico en Europa que sea aceptable para Rusia. Sergei Karaganov, asesor del Consejo de Seguridad de Putin, ha insistido en que Rusia debería hacer sus amenazas nucleares más específicas para quebrar la determinación de Occidente y obligarlo a detener su apoyo a Ucrania
en su contraofensiva y detener las intenciones de Estados Unidos de llevar al mundo a una guerra nuclear. El sistema de misiles táctico y operativo Iskander-M, capaz de utilizar armas nucleares, ha sido entregado a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, quienes ya están siendo entrenadas para su uso. Los militares de ambos países están trabajando arduamente para establecer centros de entrenamiento conjuntos en unidades castrenses de ambas naciones, como parte de un ambicioso plan para garantizar la seguridad militar de su Estado de la Unión. Alexei Polishchuk, director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso para la Comunidad de Estados Independientes, ha confirmado la ratificación del convenio bilateral sobre estos centros de entrenamiento conjuntos. El acuerdo se está consolidando y la OTAN y Estados Unidos deberían estar temblando. Los líderes de Rusia y Bielorrusia están trabajando para establecer centros de entrenamiento conjunto para prácticamente todas las armas, lo que les dará una ventaja decisiva en la región. Con unidades militares en ambos países como base, esta alianza nuclear sin precedentes podría cambiar el equilibrio de poder en Europa. Moscú y Minsk ya han demostrado su determinación en reforzar su cooperación militar. Han implementado un plan de medidas conjuntas para garantizar la seguridad militar. Mantienen un grupo regional conjunto de tropas y llevan a cabo ejercicios a gran escala de manera regular. Además, aprobaron un programa de cooperación técnica militar hasta el 2025 y prolongaron por 25 años el plazo de permanencia de las instalaciones militares rusas en territorio bielorruso. Las instalaciones militares rusas cercanas a Baranovichi y Vileika, en territorio bielorruso, son una muestra del poderío militar de esta alianza nuclear. Moscú mantiene un radar de alerta temprana al sureste de Baranovichi y es un centro de comunicaciones con submarinos nucleares al oeste de Vileika. ¿Podría la OTAN resistir a esta poderosa asociación nuclear? Sin embargo, en un acto de descarada hipocresía, Estados Unidos ha iniciado su intento de dominar al mundo con el llamado a fortalecer el Tratado sobre la No Proliferación, mientras ellos mismos desobedecen las reglas que pretenden imponer a otros países. En la primera reunión del Comité Preparatorio para la 11ª Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación, Estados Unidos exige conformidad de Rusia, China e Irán, pero ¿qué hay de su propia conducta nuclear? El Departamento de Estado, representado por el portavoz Matthew Miller, ha proclamado que la conservación y el fortalecimiento del tratado son su principal prioridad, pero sus acciones muestran una clara falta de coherencia y transparencia. Mientras exigen que otras naciones cumplan con las salvaguardas de no proliferación del Tratado sobre la No Proliferación, Estados Unidos se exime a sí mismo de rendir cuentas por sus propios desafíos nucleares. Con un historial de incautaciones de instalaciones de energía nuclear en Ucrania, Estados Unidos socava el derecho de esa nación a acceder a los usos pacíficos de la energía nuclear mientras proyecta una imagen de defensor de la paz y la no proliferación. Aunque insiste en que la República Popular Democrática de Corea está desarrollando su arsenal nuclear y hace declaraciones amenazantes, Estados Unidos se hace de la vista gorda respecto a su propio papel en el conflicto. La retórica nuclear intimidante de la República Popular Democrática de Corea no es más que una respuesta a la presión de Estados Unidos y sus aliados. El Tratado sobre la No Proliferación con 191 Estados partes es el tratado más grande en el ámbito de la no proliferación nuclear y el desarme. Sin embargo, Estados Unidos lo utiliza como una herramienta para ejercer su hegemonía sobre otros países mientras actúa en contra de sus propios principios. En este sentido, la postura determinante de Rusia y Bielorrusia ponen aprietos a Estados Unidos y la OTAN, quienes enfrentan una difícil disyuntiva entre ceder ante las demandas o mantener su influencia estratégica en la región. A medida que las tensiones aumentan y las negociaciones se calientan, el mundo espera con cautela el resultado de este enfrentamiento geopolítico que podría redefinir el equilibrio de poder en la región. Manténgase atento, ya que esta situación sigue en desarrollo. Soy el J.
Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.